Hola amigos, mi nombre es Oralia. El día de hoy les quiero hacer un nuevo video para mi canal. Si eres nuevo, te doy la bienvenida. Espero te suscribas, me compartas, me des tu dedito arriba, me dejes tus comentarios y, muy importante, activa la campanita de YouTube para que cada vez que suba un nuevo video YouTube te avise y que subí un nuevo video. Bueno amigos, el día de hoy, ahorita les voy a decir los saludos. El día de hoy quiero remodelar. ¿Se acuerdan que les dije que quería poner los aenios en el suelo? Pues se llegó el día. Siempre sí los voy a poner. Quiero remodelar. Ahorita les voy a enseñar cómo se encuentra. Remodelar todas mis suculentas que tengo aquí en el suelo. Donde está mi casita. Miren, estoy en mi casita. Miren. Y también les quiero dar un tour por mi casita. Uno pequeñito, así como lo hice con enfrente y con las plantas de... con las plantas de flor. Les voy a enseñar un poquito. No sé si les grabo todo el proceso, pero aunque sea una parte, sí. Todos les voy a enseñar el antes y el después. Y al final les voy a dar un tour. Quédense hasta el final, porque les quiero dar pues un avance de cómo se encuentra mi invernadero de suculentas. Ahora les quiero enseñar, porque yo sé que hay muchos que les gustan más las suculentas que las plantas de flor. Entonces les quiero enseñar cómo están hasta ahorita mis suculentas. Para que miren, ¿verdad? Déjenles digo los saluditos y ahorita les enseño cómo se encuentra pues lo que quiero hacer, el antes, y después les enseño el después. Bueno, el primer saludo del día de hoy. Hoy, si eres nuevo y quieres un saludito, en los comentarios allí dímelo. Me dices, hey Oralia, me llamo, pues tu nombre, si quieres también de dónde eres. Y yo con mucho gusto, conforme vaya leyendo los mensajes, los voy apuntando en mi libreta y con mucho gusto se los digo. Bueno, el primero es para Micaela Santiago Guzmán. Hola Micaela, ya saben, aquí los voy a poner por si algo no lo dije bien. Hola Micaela. El segundo es para María Raya de Los Ángeles. Hola María. La tercera es para Sandra y su hija Darla. No sé si lo digo bien, pero aquí lo voy a poner, de Chile. Hola. Esos son los que tengo hasta el momento. Si quieres un mensaje o si tengo alguno pendiente, ahí con calma los voy a ir leyendo, los voy apuntando aquí. Y con mucho gusto se los digo. Bueno, les digo que dejo mi libreta por aquí, porque después la necesito. Déjenles enseño cómo se encuentra y después les digo cómo. Miren amigos, quiero quitar como toda esa hierba. Miren, esta me está saliendo con carántulas. Estas las voy a dejar aquí. Lo único que quiero hacerles es acomodarle su piedrita. Lo miren, como ahí, esto de aquí es un hoyo. Aquí hay hoyos de topos, entonces quiero arreglar todo esto, acomodar esta, a lo mejor la he hecho un poquito más para adentro porque aquí le da mucho el sol, como que se me estaba quemando con el sol. Miren, tuve que poner esto porque se me estaba quemando con el sol. Ahorita no hay mucho sol, primero fue mucho frío, después llegó otra vez a... No, primero frío, después la calor y luego otra vez frío. Y esta semana también va a ser mucha calor. Estamos ahorita en un clima medio loco que no se entiende. Pero miren, quiero estos, no sé si los voy a dejar, los voy a quitar. Ahorita vamos a ver, pero les quiero enseñar. Es que andaba barriendo tantito. Miren, aquí tengo tierra. No le voy a echar perlita por la razón de que es muy poquito el pedacito. Ya tiene perlita y luego el pedazo donde está abajo tiene mucha piedra. Entonces no tiene mucho sustrato. Entonces no me lo voy a echar perlita. Humus de lombriz no pude encontrar ahora. Entonces después, cuando encuentre humus de lombriz, le voy a echar por encima. Miren, aquí tengo piedras. Ahora voy a usar estas piedras. Voy a usar de estas que trajimos del río. Ya tengo con ellas desde el año pasado. Miren, como pueden ver, todo aquí tiene piedras. Pero pues conforme va uno regando o le mueve uno tantito. Miren, es lo que estaba haciendo, empezando a sacar todas las piedras. Tengo que sacar todas las piedras primero. De ahí sacar todas las suculentas o las que necesito sacar para hacer mantenimiento. Miren, este lo voy a mover de ahí porque allí voy a poner este. Miren, este ya topó arriba. Entonces ya necesito moverlo de ahí. Este yo pienso que ahí se va a quedar.
este también se va a quedar allí. Lo malo que voy a echarle es más tierra nueva. Estas todas las voy a sacar. Todas las voy a sacar y después las voy a acomodar. Pero miren, así está hasta ahorita. Tiene maleza. Como estos, miren. Estos de aquí, abajo sus tallos ya están secos. Necesito podarlos, empezarlos de nuevo. Miren, esta está bien bonita. Pero esta la está tapando. Miren, esta está tapando. Entonces, necesito, sí necesita mantenimiento. Aquí, como aquí tiene abajo, a ver si puedo escarbar un poquito. No alcanzo. Pero abajo tiene tiene cemento para que no se mueva esto. Entonces no tiene mucha tierra. Entonces tengo que acomodarle bien esto, echarle más tierra. Miren, esta está salida. Esta necesito ponerla bien, quitarle esto. Entonces necesito hacerle mantenimiento aquí. Miren, todo esto es lo que vamos a hacer ahora. Miren, todo esto le vamos a dar mantenimiento. Este grandulón se va a quedar ahí. Ese ni lo pienso mover porque está muy espinudo. Este también lo pienso dejar ahí. Ese no sé si voy a dejar ese y voy a poner otro. Pero estas de aquí también les voy a dar. Se mira bonito, miren. Sí se mira bonito. Pero si las dejo allí, esta ya, el cactus lo está tapando. Entonces esta lo voy a mover un poquito, a lo mejor por aquí. No sé, ahorita vamos a ver dónde las acomodo bien. Quiero que se miren más bonito. Este pienso que sí lo voy a dejar ahí. El cactus este también. Pero vamos a darle mantenimiento. Miren, así está. Y ahorita les voy a dar un tour por toda mi casita. Para que vean cómo se encuentra. Porque también yo sé que hay muchos que les gustan nomás las suculentas. Que les gustan más las suculentas. Entonces, les he hecho últimamente, les he hecho mucho de flores. Entonces, ahora también les quiero hacer a todos los amantes de las suculentas, les quiero hacer un video. Pero miren, así está. Ahorita le voy a empezar a dar mantenimiento. Y ahorita les muestro cómo sigo. Miren, tengo que sacar todas estas piedras. Es lo primero que tengo que hacer, sacar las piedras. Miren, todas estas piedras. Irlas sacando. Y ahorita vamos a usar todas estas piedras, miren, todas estas. Miren, estas hojitas, ya las machuqué. Pero no importa, estas son de este y de aquí. Entonces lo que voy a hacer, miren, las pongo por aquí. Las voy a poner aquí, porque de ahí le van a salir plantitas para hacerme el nuevo de estas plantas. Entonces dejen, sigo sacando. Sacar todo esto. Yo creo que voy a empezar a sacar suculentas. No sé de dónde empezar. Necesito encontrar dónde empezar. Yo creo que voy a empezar de aquí, miren, de aquí. De aquí voy a empezar a dar mantenimiento. Déjenle, empiezo y ahorita les enseño cómo voy a darle. Miren, ya quité toda esta parte de aquí. Nomás, siempre voy a dejar esas porque están bien enraizadas. A lo mejor no las quiero mover. Las voy a dejar las dos ahí. Miren, aquí tengo. Pienso que estoy haciendo muy bien sacándolas, les voy a decir, porque ustedes van a decir, ay, Oralia, pero estaba bien bonito allí. Pero no, les voy a decir la razón, porque ya ando un poco agitada, ya saben, lo gordito de uno. Hay muchos hoyos, es por los topos, hay muchos hoyos y luego también hay muchas hormiguitas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, miren, tengo este. Voy a fumigar todo para las hormigas, porque esas hormigas se empiezan a comer todas las raíces y todo. Me gustaría otra cosa, pero no tengo al momento. Ay, me gustaría ir ahorita a la tienda a ver si encontrara otra cosa, pero no tengo. Lo que voy a hacer más para adelante, le voy a echar un químico para que se termine. Después les voy a mostrar qué químico, pero ahorita lo voy a fumigar toda la tierra, eso. Lo voy a dejar un ratito. Voy a sacar todo, miren, como aquí, miren. Si pueden ver. Aquí está un hoyo. Es que abajo hay topos. Pero he mirado que los topos son malos. No os voy a decir que no. Lo malo es que hacen hoyos. Pero no han fregado mis suculentas. Eso sí que no. Me llevo a toda esa parte. Y luego sirve que le voy a echar tierra nueva. Le voy a echar homoscote. Porque humus de lombriz no tengo. Entonces,
Es algo bueno que le muevas la tierra porque esta tierra ya no tiene nutrientes. Y es lo que quiero hacer, quitar unas plantas que ya no quiero aquí, poner otras. Bueno, déjenle, sigo mostrando. Y luego quitarle todo lo malo, si las raíces están podridas. Y todo eso, porque es muy importante de hacer mantenimiento. Las plantas me lo van a agradecer, van a ver después qué bonitas se me van a poner. Déjenle, sigo quitando y ahorita les muestro todo lo que le llevo quitado. Miren, voy a sacar este, pero primero voy a escarbarle tantito ahí. Le voy a echar unos cotes porque no tengo humus de lombriz. Y voy a echarle nueva tierra para mover este para allá. Dejen, traigo los mocotes. Bien, ya fui por los mocotes. Dejen, primero le doy una movidita. Tienes como cote, a ver si te lo enseño. Este, mire, no tengo humus de lombriz, le voy a echar este. Ya que consiga humus de lombriz, le voy a echar del otro. Nomás un puñito. Y déjenle revuelvo con la mano. Nomás le eché poquito en la abajo donde voy a poner la planta. A ver, déjenme ahora la saco. A ver si me sale con la mano así, si no voy a traer algo. Miren, también es bueno moverles porque miren, ya están bien enraizadas. Aquí. ¿Dónde piensas que está mejor? ¿Allí? ¿Pero haciéndole pues hoyo? ¿O aquí? ¿No está muy pegada? ¿No, sí? ¿Allí no? Palo del trapeador. No, mira, ahí está el palo ese. Uno, sí. Dame ese palo, por lo mientras de que busco otro.
Miren. Ya quedó ese ahí. Más que está el pobrecito un poquito chueco. Pero ahorita lo vamos a ir enderezando conforme vaya creciendo. Creo que se mira mejor ahí y va a tener más chance de crecer para arriba. Bueno, miren amigos, les digo por qué es bueno sacar las suculentas. Miren, esta por alguna razón se estaba pudriendo. ¿Y saben lo que voy a hacer? Miren, si pueden mirar aquí, tiene como... Ay, miren, tiene como un hueco. Y no sé si dejarla o no. Ya cicatrizó. Está cicatrizada. Pero ¿saben lo que mejor voy a hacer? La voy a mochar y la voy a iniciar, pero a la vez no quiero. No, saben que mejor no, porque miren, aquí, aquí y aquí le vienen bebés. La voy a plantar así, pero lo voy a plantar de aquí para abajo. No le voy a tentar esto de aquí. La voy a dejar así. A ver qué pasa. Si miro, la voy a estar vigilando. Si miro que se sigue pudriendo, porque ya está cicatrizado, ya no está ni aguado ni para abajo, ni para arriba, ni para los lados. Entonces, como le vienen bebés, déjenme agarrar mejor de acá. Le viene aquí está uno, dos, tres, cuatro, como cinco, seis. Entonces, la voy a dejar así. Por eso les digo que es muy importante sacar las suculentas, porque uno piensa que están bien bonitas y que están sanitas, pero no. Si a uno sus sorpresas, como esta, ella sola se cicatrizó. Miren, ahorita déjenles, sigo, ahorita les enseño mi avance. Ya voy poniendo para atrás las suculentas. Aquí voy dejando las mismas que estaban, nomás ese año lo cambié para este lado, estaba de aquel donde está este grandote. Ay, disculpen. Ah, miren, así nada va. Miren, lo que les quería mostrar. Miren, aquí puse este. Aquí llevo este pequeñito. No sé si lo voy a dejar allí o lo voy a poner más para enfrente. O aquí, miren. Aquí a lo mejor también me queda bien. Pero miren, por eso les digo. Acabo de sacar este año. Ay, es que tengo un desastre. Este año lo acabo de sacar. Y miren, el pobre ni traía tantas raíces. Pero miren por qué. Miren cómo hay hoyos. Hay muchos hoyos. Entonces, como les digo, es que son los topos. Como les digo, es, miren, como no tenía espacio. Todo abajo estaba puros hoyos de los topos. Y ahorita no hay. Estos son del año pasado. Entonces, por eso quiero hacer esto. Porque miren, le relleno los hoyos. Si vienen los topos, ya sí van a llegar. Yo sé que sí van a llegar. Pero van a ser nuevos hoyos mientras estos se enraizan y les da tiempo de enraizarse. Pero sí, es todos los años es lo mismo. Con los topos batallo mucho, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Dejen, saco todo, miren, ya llevo para allá, en esa parte. Ahora tengo que sacar todo esto, les digo por lo mismo, porque hay hoyos, relleno, le echo abono, saco todas las piedras, les acomodo. Les doy a sus raíces. Yo creo, no quería sacar este, pero yo creo que sí lo voy a tener que sacar. Por lo mismo que les digo de los topos. No quería mover tanto este espacio, pero estoy mirando que hay muchos hoyos abajo y voy a tener que hacerlo y enterrarlos un poquito más abajo porque ya están muy pesados. Miren, está muy pesado y creo que está muy guango, muy flojo. Entonces voy a tener que sacarlo, no lo quería sacar, pero ni modo. Creo que le va a ir bien que lo saque y que le dé movimiento a sus raíces. Pero miren todo el desastre que tengo. Ni modo, pero va a valer la pena, se los garantizo. Confíen en mí, esto lo hago yo todos los años y al contrario, empecé con unas así pequeñitas. Este año eran como este verde que está aquí. Así no era pequeñito. Y empecé así, antes no tenía techo, no tenía techo. En tiempo de que llovía, les ponía un plástico aquí nomás y ya. Pero poco a poquito voy arreglando esto, se me va poniendo más bonito. Van a ver, se los garantizo que se me va a poner bien bonito. Déjenle, sigo y ahorita les enseño lo que llevo. Miren amigos, ya saqué este grandotote. Miren, como pueden ver, aquí iba el camino de un topo. Entonces quiere decir que todo esto, no sé si él fregó las raíces o no sé, pero miren, aquí lo tengo recargado aquí, ya ando, no le iba a echar perlita, pero miré
que está muy mojado esta área. Es que como llovió, puede ser que también las raíces se me estén pudriendo, no sé. Y lo voy a, es por prevención. También para que la tierra, si le echo pura tierra, se va a hacer así, dura, y no es buena idea. Entonces, mejor decidí echarle perlita para que la tierra no se haga dura, para que tenga hidración, para que esté sueltita. Y también, por si un día se me ocurre echarle mucha agua o algo, no se me vayan a podrir de tanta agua. Le iba a echar pura tierra, pero mejor no me voy a arriesgar. No le hace que tenga que regar más seguido, pero mejor es mejor prevenir que lamentar. Miren, ya le eché, ahorita le voy a echar otro poquito, le voy a echar la perlita. Digo, la perlita ya le eché, le voy a echar tierra, lo voy a revolver. Pero este pobre nomás estaba puesto por encima, antes no se había caído. Es lo que estoy mirando, todos nomás estaban puestos. No tiene ni tanta raíz, ni... Pero es que sí, hay puros hoyos, miren cómo ahí está un hoyo. Hay puros hoyos de los topos y... Bueno, vamos a seguir peleando con ellos ya que... Pero déjenle, sigo, miren. Ay, así tengo mi desastre, pero va a valer la pena. Miren, anímense, hagan sus proyectos. Yo sé, es mucho trabajo, pero después cuando miren el resultado final, después cuando yo mire todo mi jardín bien bonito, ellos lo estaban pidiendo a gritos, la mera verdad. Por eso, este está así. Porque el año pasado no estaba así. El Aenio Grande no estaba así. No tenía sus hojas tan tristes y tan marchitas. Pues que algo yo sabía que algo estaba mal con él. Pues que los topos le hicieron caminos por todas sus raíces. Entonces, no es mala idea. Al contrario, es buena idea lo que estoy haciendo. Porque así le voy a echar nueva tierra. Les voy a echar abono. Les voy a mover, aunque sea por unos cuantos días, que los topos no andan. Yo sé que ahorita no andan. Porque yo sé, cuando andan la perrita, anda bien enojada y los quiere sacar. Yo sé que ahorita no hay. Yo les puse medicina abajo. Como pueden ver, miren, le tengo tablas. Todas esas tablas que tengo ahí, yo se las puse porque la perrita se metía. Y no le podía echar veneno para echarles. Pues es que no sé cómo cavarlos. Les he hecho vinagre, les he hecho, ¿sabe cuántas cosas que he mirado en la internet? Y no me funciona. Entonces mi único... Es echarles veneno. Hasta una trampa aquí puse y no. Entonces, para poderle echar veneno, tuve que poner todas esas tablas porque la perrita se metía y sacaba el veneno y se lo comía. Muchas veces tuve que darle leche, le tuve que dar muchas cosas porque yo tenía miedo que se me fuera a morir. Entonces, ahora le pongo todas esas tablas. Tengo todo alrededor de la casita. Y cuando miro qué hay, le echo veneno y se me acaban. Ay, pero déjenle, le sigo. Y ahorita les enseño cómo va el proceso. Ahorita le voy a echar tierra, le voy a revolver. Si miro que está muy, es mucha tierra, le echo un poquito más de perlita. Tú vas mirando, no te puedo decir échale tanto de tanto porque yo lo hago al tanteo. Pero miren, están bien bonitas. Yo no sé, este es el único que está así entre que dice, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues, ¿qué le pasa al pobre? Déjenle, sigo y yo te les enseño cómo voy. Miren, así voy, amigos, miren. Ahí voy. Ya puse unos aéreos ahí. Miren, ahí voy. Ahorita con todas estas piedras, no voy a usar piedritas chiquitas, voy a usar estas piedras grandes y las voy a poner entre medias donde está para tapar la tierra. Ahorita van a ver el resultado final, pero ahí voy, miren. Todavía me faltan pedazos. El de aquí, no sé. Miren, la crásula ovata. Está bien grandote. No sé si ponerlo aquí. Allí. No hay qué hacer. Si lo pongo o no lo pongo ahí. Ay, ¿qué haré? Lo pongo acá. En esta área de aquí. ¿Saben qué? No quedaría mal aquí. Pero no sé. Ahorita voy a mirar. Si lo pongo aquí, muevo todo esto para acá. Como este aéreo lo pongo acá. Ahorita voy a ver si lo pongo aquí o lo pongo acá o no lo pongo. Ahorita les enseño qué hice, si lo puse o no lo puse. Pero miren, todavía tengo bastante desastre, pero ahí voy, poco a poquito. Miren, amigos, ya puse todas las suculentas que iba a poner. Miren,
Ahora lo que me falta es recoger y poner las piedras para atrás. Pero miren, como siempre, siempre sobran suculentas, siempre. Esos yo ya no los quise poner para atrás porque le quiero dar prioridad a los aéreos. Miren, se va a mirar. Ok, ahorita está chaparritos todo, pero se va a mirar bien bonito. Déjenles, sigo enseñando. Ahora tengo que poner toda esta piedra y barrer, acabar de recoger. Pero miren, se va a mirar más bonito. Va a quedar espacios vacíos, pero ya no le quiero poner, ¿cómo les explico? Como antes que tenía muchas alturas, porque cuando yo puse todos esos eran así, chaparritos. Mi perrita que siempre anda conmigo. Miren, así. Miren. Y siempre me sobró esa. No sé, ahorita voy a ver si puedo encontrarle un espacio por aquí. Porque miren, todos estos los saqué del buzón. Estos no los pude sacar porque los tengo que, yo creo que los voy a tener que mochar o quitarle los hilos. Pero los saqué de aquí del buzón. Todos estos pequeñitos son del buzón. El buzón, no sé si lo voy a, yo creo que sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer con esquejes o a ver con qué me lo hago. Pienso que enfrente me van a sobrar también. Miren, aquí le iba a poner algo, pero no sé si ponerle o no ponerle, porque este se está viniendo cada vez. Miren, este se está viniendo cada vez más para enfrente. Miren, aquí dejé las mismas suculentas que había, nomás las acomodé más mejor. Miren, aquí puse esta que dije que no sabía dónde ponerla. Esta la terminé poniendo aquí, pero le puse todo esto. Les digo, más plantas. Es lo que no, a veces no me gusta de mover porque siempre resultan. Miren, ese traste de ahí está lleno de pedacitos de suculentas. Todos esos de allá, más suculentas que sobran. Este de aquí, todo eso me sobró. Miren, aquí está otro platito. Y la cosa que, bueno, hay que reproducirlos. Hay que reproducir, pero miren, así me va quedando. Ahorita les muestro. Ahora lo que quiero hacer, miren, uno no tiene dinero para estar comprando tanta piedrita chiquita como los de los cactus, miren. Y les muestro mis cactus. Les dije que yo creo va a ser hasta mañana. Les voy a dar el tour. Miren. La de los cactus va bonito, pero le faltó piedrita ya. Por eso le está saliendo hierbita. Miren, sí quedó muy bonito. Aquí no le puse. Porque esto lo va a cubrir. Esto lo va a cubrir. Miren. Este, miren qué bonito va. Sí me gustaría conseguir piedrita, pero como les digo, ya tengo aquellas. Miren, todas esas yo las traje el año pasado del río. Entonces, ¿para qué voy a comprar más si tengo esas? Lo más es saberlas organizar. Ahorita lo voy a poner. Yo creo, hasta mañana les voy a enseñar porque ya se me está haciendo oscuras. Pero miren, creo que se me mira mejor a como estaba. Ya estaba, sí estaba bonito las alturas y todo, pero ya era como, ya necesitaba un tratamiento yo, un mantenimiento, porque ya, todas estas ya estaban, sus tallos ya estaban todos feos, ya necesitaban una acomodadita, pero van a ver que se va a poner bien bonito que se va a poner. Y luego ahora que consiga el humus de lombriz, se lo voy a echar. Se van a poner todavía más bonitas. Ahorita que termine, si termino muy noche, mañana les hago el tour. Limpio, recojo y les hago el tour. Ya todo organizadito, todo en su lugar, para que vean cómo me terminó quedando. Se los recomiendo. Si pueden poner en el suelo se ponen más bonitas. Tienen como chance de crecer sus raíces para todos lados. Y luego la tierra se seca más rápido. A mí me ha gustado mucho en el suelo. Más que yo no. A mí me gustaría poner allí esa parte de ahí. Allí junto a la fence. Un arreglo así como aquí.
pero cuando llueve esa parte de ahí se encharca mucho el agua. Entonces, lo que pienso hacer allí, conseguirme unos maceteros altos, altos, y hacer unos arreglos allí bonitos. Pero primero quiero que me crezcan los arbolitos. Tengo un desastre, ay, disculpen, pero es cuando uno hace cosas, siempre hay un desastre. Y aquí llovió ayer, estaba juntando agua de lluvia. Miren, estas áreas de aquí es lo que les digo. Quiero que me crezca este arbolito. Aquí tengo otro chiquito, pero casi no quiere crecer. Este ya está un poquito más grande. Y luego ya que me crezca aquí el otro de allá y aquel. Entonces, les va a dar sombra y ya puedo mantener. Porque aquí en California el sol es muy caliente. Entonces déjenle, acabo la, pongo las piedras y ya mañana, porque ya se me va a hacer oscuras, mañana les enseño cómo termino. Miren, se mira mucho más bonito con piedras. Pero ahora tengo un problema, que voy a tener que ir a traer más, porque miren, el balde ya se está acabando, estaba lleno y nomás llevo este pedacito. Bueno, tengo todas esas, pero yo pienso que me quedaron muchas enterradas. Pues ni modo, las llevo, los llevo a donde siempre las junto. Si es que me hacen falta, ¿verdad? Pero miren, se ve mucho mejor. Miren, mañana se los enseño con más calma. Pero miren, tengo que, a ver si me, porque es que todas esas grandes, las más grandes, tienen que ir aquí en la orilla para que no se salgan las demás, como este pedacito, miren. Así. Tiene que ir ahí. Es que les digo, es que con un mantenimiento, yo sé que es mucho trabajo, con un mantenimiento queda todo más bonito. Pero todavía le falta, sale una regada para bajarle toda la tierra. Bueno, así voy. Me falta todo hasta allá. Pero ahí vamos, con calma. Y a lo mejor no voy a acabar ahora, porque ya se me está haciendo oscuro, miren. Más porque yo tengo la luz prendida. Y la verdad, me quedan bien bonito, vale la pena. Ahí voy, poco a poquito. Miren, así me quedó. Tengo 2 días haciéndolo. Pero miren, le acabo de echar agua porque no había conseguido humus de lombriz. Entonces puse las piedritas y todo. Y ahora le eché humus de lombriz por encima para que se pongan más bonitas. Pero miren, estas estaban aquí. Lo único que puse de diferente es esta de aquí, esta y esta pequeñita. Pero de ahí todas estaban las mismas. Todas. Al contrario, quinté unas. Oh, y este también, este. Ay, lo estaba grabando para el otro lado. Este estaba más para allá. Pero miren, las piedritas le da un toque muy bonito. Miren. Así me quedó. Miren, este grandulón está un poquito ladeado porque le quité el palo, porque tenía que trapear, ¿verdad? Pues ni modo que se lo dejara ahí. Pero miren, no los lavé tan bien, nomás les eché una mojadita para, pues para quitarles, para que el humus de lombriz bajara. Miren, este estaba aquí. Pero miren, este sí estaba aquí. Esta no, esta la acabo de poner. Esta también la acabo de poner. Este año también lo puse nuevo. Este agavodi ya estaba aquí. Esta también estaba aquí. Esta también estaba aquí. Pero miren, este grandote estaba aquí. Aquí estaba. Entonces lo moví para acá. Miren, por aquí va a tener espacio de crecer. Si quiere crecer hasta arriba, puedo quitar esto más para acá y ya crece para arriba. Pero miren, este no estaba aquí, ni este tampoco. Esta sí. Miren, este aéreo, aquí para ver si agarra sus colores más bonitos. Este me lo regaló mi amiga Gabriela. Este lo acabo de poner. Esta halo estaba allá escondida de aquel lado, pero ya la cambié para acá. Esta no estaba, esta la puse aquí. Pero estas, todas estas pequeñitas sí estaban. Este también estaba, este arbolito dejado. Y más que estaba escondido entre tanta planta ya, pues es que ya ni se miraba, la mera verdad. Dice mi esposo, déjenles. Mira, dice mi esposo, como que hasta queda más espacio. Le digo, sí, porque algunas plantas estaban salidas para afuera. Como este aéreo grandote estaba como más aquí salido, entonces salía más para acá. Pero miren, déjenles, sigo mostrando.
Miren, este arbolito, conforme, nomás que ahorita están un poquito deshidratados por el cambio, esta pobre se le estaban cayendo todas las hojas. Ahora ya sé, yo decía, algo no está bien, algo no está bien, porque yo miraba que este se le estaban muriendo sus hojas, como este, miren, y no se pasaban así, no se les caían sus hojas, se ponían bien bonitos aquí, pero es que era porque había muchos hoyos allá abajo. Pero miren, el aenio lilipan. Aquí puse otro aenio. ¿Se acuerdan? Este lo había comprado en la Home Depot. Miren, todas estas pequeñitas, todas estas estaban aquí. Este no, este lo acabo de poner yo aquí. Este aenio también me lo traje para acá. Este estaba en el buzón. Miren, esto también estaba aquí. Miren, aquí está el otro aenio que en un video que se acuerdan que me llegó que venía torcido. Miren, sí se enderezó. Este agapoy también estaba aquí. Este, pues, este grandotote estaba aquí. Esa también estaba ahí. Esa también estaba ahí. Estos chiquitos no estaban. Miren, todavía quedó humus de lombriz. Pero a la otra regada baja más para abajo. Pero miren, las piedritas hacen que se mire más bonito todavía. Miren, estos se van a poner bien bonitos. Este estaba allá, ¿de qué lado? Para allá. Este sí estaba aquí, este no. Aquí se acuerdan que estaba un arbolito dejado y todo chueco, todo pandeado. Pues miren, ya lo quité. Puse este se va a enderezar y si no se endereza lo quito de ahí. Este también no estaba aquí. A ver cómo crece. Ay, mi dedo. Aquí está otro aenio. Aquí está otro. Esta. No, no estaba aquí tampoco. Esta aloe y todas estas, unas cuantas pequeñitas, estaban en el buzón. Miren, otro proyecto que tengo que hacer. El buzón se quedó sin nada. Miren, se quedó sin nada. Nomás le quedaron estas de aquí. Y aquí hay piedritas. Miren, no ajusté las piedritas. Nomás ajusté como hasta esta área de aquí, como hasta aquí. Todas estas de aquí las acaban de traer mi esposo y mis niños. Por aquí les voy a dejar una foto. Dijeron, nosotros vamos. Como mi esposo anda enseñando a manejar a mi niño, entonces se fueron y por ahí mi niña tomó una foto, por ahí se las dejo. Y ellos fueron y me trajeron las piedritas para terminar de poner. Yo tenía que regar todas mis plantas, como pueden ver, ando regando, todavía no acabo. Ahí está mi bote. Pero miren, esta sí era del buzón, esta también era del buzón, esta era del buzón, ¿cuál otra era del buzón? No me acuerdo, pero esta también era del buzón. ¿Esta? Creo que sí. Eran varias del buzón. Miren, ahorita que le andaba poniendo su piedrita, le corté esta. Pero miren, se mira mucho más bonito con piedrita. Le quiero cortar estas, pero a la vez no, porque llega la colibrí, se las quito todas. Ya no voy a tener qué comer. Miren, esta, ¿se acuerdan? La había comprado y se me había caído para atrás y no la había mirado. Este también estaba caído. Miren, este pequeñito. Y esta está chueca así para un lado. Este creció para un lado, se tioló porque no les daba sol y estaban caídos. Yo no me había dado cuenta, pero aquí se va a recuperar. Miren, esta ya va, necesito mocharle la vara floral. Esta también ya necesito. Miren, estas de aquí no las moví. Nomás las eché humus de lombriz. Porque es que, miren, está bien bonito. Entonces, en lo que es esta área de aquí no lo moví. Y luego, miren, ya tengo que empezar a quitarle a los bebés. Estoy esperando que crezcan un poquito, pero miren. Miren, aquí puse el arbolito que estaba aquí. La crásula. Miren, aquí lo puse. Le podé, toda esta área de aquí se la podé. Miren, esta estaba aquí, esta también. Esta estaba un poquito más para allá. Esa estaba un poquito más salida. Esta también estaba más para allá. Esta estaba más para allá. Los recorrí un poquito nomás. Miren, este le acabo de dar una lavada porque estaba todo lleno de polvo. Miren aquí. Aquí fue donde hice como un poquito más de cambio. Pero estoy mirando que esta me quedó muy metida adentro. Miren, esta quedó muy metida. Esta es como la grandota que tengo allá afuera en el. Que es la que es variegada, que no le gusta el sol. Esta es igual porque venían dos. Allá puse aquella, aquí puse esta. Pero como estaba aquí muy apachurrada, ella no había crecido. Y este creo que crecimos más para arriba. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Y este de plano no lo moví.
Este sí no. Dije, ay, no. Este sí no lo moví. Miren, déjenles doy una pasadita. Cómo se mira de retiradito. Miren. A lo mejor ahorita no se mira tanto, pero ya conforme vayan creciendo, se va a mirar más bonito. Pero todos los años hago esto. Todos los años le doy su remodelación. Ya le tocaba. El año pasado eran más poquitas plantas, entonces por eso tenía esas altas. Pero déjenles muestro un poquito de cómo está mi jardín. Miren, este, bueno, acá está uno. Este arreglo apenas va. Ahí se va recuperando, miren. Ahí apenas va. Miren, tuve que poner esta cosa de aquí porque se me estaban empezando a quemar estas. Entonces puse otro, miren, déjenme retirar un poquito más. Miren, puse esa. Más que ahorita necesito poner un palo para amarrarlo ahí, para más alto. Yo lo puse nomás por lo mientras. Todas estas de aquí son las que tengo para vender. Todas estas son de vender. Miren, después hacemos el tour de las suculentas. Ahorita nomás les voy a dar una pasadita. Ya pronto les voy a hacer el tour. Miren, este no lo puse en el suelo porque ya no me cabió. Tengo varios que no puse en el suelo porque no me cabió. Pero lo voy a poner en una maceta más grande. Miren, este, no sé, la mitad se prendió de estas de aquí. La mitad prendió y la mitad no. Miren estos de aquí, qué bonitos van. Miren, estos arreglos también los necesito dar una, ¿cómo dice? Una recote. Ay, se me trabó la lengua. Darles pues un mantenimiento, para que me entiendan. Porque miren, ya están, como esta ya la tapó esta. Esta ya ni se mira. Ay, yo les estoy enseñando por abajo. Miren, esta tapó a esta. Esta ya no se mira, está escondida. Miren, esta tampoco ya no tiene chance de crecer. Esta es de esta, miren. Es una gigantea. Es un hijito de esta. Miren, esta agarra unos colores bien bonitos. Miren, esta la tenía bien grande. Pensé que se me había muerto y no, me quedan dos pedacitos. Pero miren, qué bonitos colores. Miren, esta, qué bonito color. Este, cómo me gusta sus pelitos. Miren, estos, no me acuerdo cómo se llama. Cuelgan. Son colgantes. Cotiledón pendes. Algo así, no estoy bien segura. Pero no le gustó aquí. No ha querido enraizar. No, no enraiza, está deshidratándose. Entonces lo que necesito hacer es quitarlo de ahí y ponerlo individualmente. No sé por qué no lo he querido. Miren, este está así. Este está así de grande. Ya también necesita un mantenimiento. Como pueden ver, estas ya están muy pegadas. Esta de aquí está tapada. Pero miren qué bonita está. Todo eso me espera mantenimiento a todas las jardineras. Miren, esto, ¿se acuerdan que también lo hice? Que se me habían caído las canastitas. Bueno, miren cómo va. Bien bonito. Y estoy mirando que ya me está empezando la cochinilla. Ahí se va a venir un video de cochinilla también. ¿Cómo la elimino? ¿Cómo? Miren, este lo estoy dejando, pero ya se lo voy a quitar porque ya está agotando la planta. Miren, este otro también lo hice. Miren, este también necesita mantenimiento. Si escuchan a una gatita latosa, miren, ¿quién es? Especial. ¿Qué quieres, especial? Se quiere salir, pero no. No, no, no. Miren, esta también de aquí. Esta también necesita un mantenimiento. Esta ocupa mucha agua. Porque si pueden ver, estas de aquí, como que este le quita toda la agua a las demás. Pero miren, está bien bonito. Miren, igual con este. Le miro una manchita aquí. Pero no, no creo que es nada. Igual que este, si lo miran cómo está el pobre y todo deshidratado. No está deshidratado, sino que se le secaron todas las hojitas de aquí. Es porque este, el bananito, este es el deshidratado. El bananito le está robando toda la energía. Y este, miren, está bien bonito. Este sí está bien bonito. Este necesita mantenimiento. Les voy a decir por qué. Miren, y miren lo que tiene aquí. Tiene plaga. Son como hormiguitas. No sé si se alcanza a ver ahí. Ay, camarita. Aquí son hormigas, esqueles, hormigas. Pero ahorita le voy a echar, les digo que les voy a echar alcohol.
Pero pienso que esas han de estar abajo en su raíz. Le voy a mochar la raíz yo, la floración. O le voy a echar primero alcohol. Y así miro que no se van. Entonces sí le voy a tener que hacer algo. Pero miren, este de aquí está amarillo, está alargado. Estos están alargados. Pero de allí, todo. Oh, este también está un poquito feo. Este está así, porque a lo mejor todavía no enraiza bien. Este es de aquí. Pero este ya miro que ya. Este sí también ya enraizó bien. Todas las demás, miren, están muy bonitas. Nomás es un leve mantenimiento. Esta ya se va hidratando. Pienso que no estaba hidratada porque no tenía raíces. Esta de aquí, miren, le estaba grabando para el otro lado. Esta no traía raíces. Pero miren, la garrita de oso variegada ya agarró. Esta también ya. Ay, esta de aquí también ya agarró. Pero ahí va. Poco a poquito se ponen ellas bien bonitas. Miren, esta también no quería agarrar. Pero ya miro que empieza a hidratarse, ya no está tan arrugada, ya quiere decir que ya agarró. Esta la normal, esa ya está. Pero miren, nomás les voy a enseñar aquí una pasadita porque no es un tour, nomás es para que miren cómo están mis suculentas. Miren, nomás así una leve pasadita porque en unos cuantos días les voy a hacer, esta vez estoy planeando hacer dos tours. Parte 1 y parte 2, para hacérselo más detallado. Parte 1 y parte 2. Parte 1 puede ser suculentas o flores, pero ahora se los voy a hacer separado, porque hay mucho, ya hay más flores. Miren esta, cómo lleva, hijitos. Entonces, miren, así sigue. Los aéreos ya se fueron casi todos al suelo. Miren, ahí van estos. Miren, estas ya van regresando como esta. Miren, ya mi corona de Cristo. Esta ya va echando sus retoños. Esta ahí va como que sí, como que no. Ay, no sé, no quieren. Este año, es que se me mojaron bien mucho el año pasado y por más que las cuido, las protejo. No, no se puede con todo. Pero miren, así no está. Miren estos. Están floreciendo. Miren esta. Esta, miren. Ay, acá más arriba. Allí, miren. Miren qué bonito está esto. Listo, para la otra me voy a subir una silla mejor para mostrárselos. Miren esto. Y así está afuera. Así está afuera mis cactus. Así no van. Miren. Así va. Miren. Así se encuentra esta área. Miren. Esto ya anduve acomodando. Como las que están ya enraizadas. O las que quiero que enraicen. Miren, este necesita agua. Es otro arete diferente. Miren. Miren, saqué unas orquídeas para afuera. Esta fue la que me regaló la señora. Miren, esta es la de planta. Área pues de. Tengo muchos trasplantes también. Miren, aquí está. Esta área. La tortuga, la verdad. Yo pienso que ya no pegó. Todavía quedan unos cuantos pedacitos, pero ya sería un milagro. Nada, esa tortuga y yo no nos queremos. Oh, miren, déjenles muestro estos. Miren, este está bien precioso. Y miren este otro. Está bien bonito. Nomás les voy a dar una pasadita. Les hace falta agua. Cuando se miran así, como medios amarillos, es porque les falta agua. Miren, acá está este otro. El normal. Este de la sandía sí pegó, miren. Este va bien bonito. Y este, pues ya ni se diga, ¿verdad? Miren, esta área sí no está. Como les digo, pronto les voy a dar el tour. Y miren estas de acá. Miren, este también ya pegó. Miren, todos los trasplantes que tengo por hacer. Todas estas van a ser para. Como para vender. Tengo mucho, miren.
todas estas aquí de allá del suelo. Y más que tengo acá abajo, miren. Siempre cuando hago una cosa, siempre me queda un montón. Miren esta, qué bonito está. Le falta un pedacito y siempre se me olvida llenar ese pedacito. Miren, ay, esta, miren, qué bonita está. Miren, yo sé que esto no es un tour, pero miren lo que les quiero mostrar. Me acabo de conseguir de otro color. Miren, este es de flor pequeña. Este es el que ya tenía, pero este ya está terminando. Ahora lo que se va a dedicar es a crecer para dar nueva floración. Pero miren, tengo otro, miren, me acabo, como el que tenía ya, pero miren este, miren, los acabo de conseguir. Y ahora me compré este, miren, miren estas florezotas. Miren, este es otro, pero miren esas florezotas, miren. También chulas. Miren, así está mi jardín. Y pues acá tengo más suculentas, miren, aquí tengo más, allá tengo más, pero ya eso va a ser en el tour. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Como pueden ver, les mostré un poquito de mi jardín. También el paso a paso de cómo hice cómo remodelé mi jardinera que tengo aquí en mi invernadero. Espero les haya gustado y en los próximos, no sé, 1 o 2 semanas más. Miren este. Esto es una enredadera, miren. Se llena todo el árbol. Después florece. Bueno, ya es otra cosa, ya ven. En 1 o 2 semanas les voy a hacer, ahora sí les voy a hacer parte 1 y parte 2. No sé si primero hago, a lo mejor lo que estoy planeando primero hacerlo de parte de suculentas número 1 y 2 y 2 de 1 de suculentas, 2 de dos de todas las flores, porque últimamente les estoy mostrando más floración y yo sé que hay muchos que les gustan más las suculentas y los cactus. Ay, disculpen, pero es que lo que estoy haciendo mostrándoles así porque es lo que hago ahorita, es lo que ando haciendo ahorita. Las suculentas es como si sí les hago mantenimiento y todo eso, pero lo hago más como en tiempo de frío y todo eso porque afuera no hay, y ahorita ando haciendo todo lo de afuera porque pues ahorita es el tiempo de hacer todo eso. Entonces, ya mucha plática y gracias por mirar mis videos. Espero les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Adiós.